Hola, buenas tardes, soy Emilio Díaz. Los invito a mi peluquería que conozcamos un poco más de la historia de Deportes Santa Cruz en estos 110 años de vida. Adelante. Mi nombre es Emilio Díaz Peña, vivo en Santa Cruz desde el año 1953, llegué de 6 años y en este momento me faltan un año para cumplir 50 años de peluquero, perdón, los cumplo ahora este año en septiembre. Mi pertenencia a Unión Comercio, hoy día llamado Deportes Santa Cruz, data de alrededor del año 60, ligado a la Unión como jugador de fútbol hasta los 18, 19 años y ahí renuncié un poco a jugar fútbol, me dediqué a jugar básquetbol por el Unión Comercio. Formamos un muy buen equipo con gente de mucho carácter. Y de verdad que salimos campeón tantos años que se terminó el básquetbol en Santa Cruz. Mi vinculación está, data de esos años con mi padre ya jubilado como carabinero. Él se hizo socio de la Unión Comercio y fue delegado ante la Asociación de Fútbol de Santa Cruz. Después pasó a ser dirigente y ocupó el cargo por largo tiempo de tesorero del club. Una de las fotos más antiguas que yo tengo en mis poderes, creo, es esta que es alrededor de los años 40, donde aún no se funcionaba la unión con el Deportivo Comercio. Y este es el Deportivo Comercio y aparecen acá don Joaquín Muñoz García, ahí entre los años 35-40 aparecen los hermanos Cardón, el Che Gulé, famoso, en una tienda acá. Este señor fue seleccionado chileno de amateur, Erazo. Este joven era de Yaquil. Y arriba tenemos, que yo me acuerdo, papá de Humberto Canales, el señor Naranjo que fue auxiliar de colegio y este señor que fue hermano de una señora que tenía una farmacia, el Indio, y jugó en Colo-Colo, don Guillermo Fonsalía. Don Dagoberto Canales, terrible arquero, lo vinieron a buscar 3 o 4 veces en Magallanes y nunca se quiso ir, era practicante. Y este es el señor Olivares, el padre de la profesora emérita de Santa Cruz, doña Gladys Olivares. Este es el estadio municipal de Santa Cruz y se ven al fondo difusamente ahí las palmeras de la plaza. Después tenemos una del campeón invicto de la Unión Comercio, donde de nuevo sale don Juaco y de nuevo el arquero este caballero jugó muchos años al arco. Don Popo Aldea, Olivares y La Vaca, el Indio Morales, Lobatón, don Jorge Lucero y don Sergio Verdugo. Aunque también tiene sus años. Esta es una foto de una selección juvenil campeona de la asociación local con el presidente de la época, don Raúl Vallejo, y el entrenador don Manuel López, dando sus primeros pasos como entrenador de fútbol. Ya había dejado de ser jugador activo en el Unión Comercio y empezó a dirigir esta serie inferiores. Esta foto es relativamente nueva, pero hacer un poco hincapié en que el club no tan solo ha formado jugadores de fútbol y ha tenido la suerte de contar con gente que hoy día son profesionales, como don Cristian Loboski, que es profesor, el señor San Martín, que es ingeniero comercial, el señor, no recuerdo el apellido, pero este joven es profesor de música y este joven es contador auditor. Este señor trabaja en el servicio público en la municipalidad de Santa Cruz. Este joven es comerciante y este joven es comerciante en San Fernando. Para terminar con la celebración de los 100 años del club que hizo Deportes Santa Cruz ya, a la Serie Rotaria, y nosotros con mi hermano, como somos antiguos unionistas, buscamos la forma de premiar a antiguos deportistas del club, destacados, campeones de larga trayectoria en el fútbol local y en algunos casos nacional. A don Alfonso Tapia, que fue presidente del club en algún momento, don Alfredo Benavides, que fue jugador por muchos años del club y jugó en Deportes Colchagua también profesionalmente, don Rolando Vara Saez, que fue por años jugador del club y seleccionado chileno amateur a los Juegos Olímpicos que hubieron en su época de joven. Y este muchacho es un hijo de un gran jugador que tuvo el club que se llamó Jaime René Briones Leyva. Jugó en Ranger y después, cuando fue comerciante acá en Santa Cruz, jugó toda su vida por el Unión Comercio. Estamos llegando al fin de este pequeño aporte a los 110 años del club y espero que les haya gustado y hayan conocido un poquito más de la historia de nuestra querida institución. Espero fervientemente también que el futuro del club sea esplendoroso y logremos triunfos que nos alegren el espíritu a todos los santacruzanos de corazón.